the time when the oceans drank Atlantis, and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Al horario que, pues bueno, alrededor, toda la gente que nos esté viendo, ya sea en Europa, Asia, América, pues bueno, le damos la bienvenida a este programa que estamos iniciando el día de hoy con un gran invitado, como lo es Diego Muñoz. Tú preséntate, Diego, es más, tú preséntate, por favor. Hola, muchísimas gracias por invitarme, ya es la segunda vez, se agradece mucho. Un saludo para tus oyentes y nada, soy Diego del canal Hijos del Sol y aquí estamos a ver si nos enteramos de qué ha pasado en el mundo antes de extinguirnos. Yo siempre digo lo mismo. Porque la historia está llena de espacios vacíos y bueno, estas charlas pues son muy interesantes para profundizar en temas. Claro. Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Héctor? Un gusto saludarte. Un afectuoso saludo al grupo de Misterios e Historia Oculta, al grupo de los Misterios de los Otros Seres, al grupo de los Otros Seres y, por supuesto, a nuestro gran invitado de España, que vamos a tener una plática tremenda, pero tremenda en cuanto a conocimiento, porque, o sea, la temática como tal tiene que ver con la parte de lo que hoy en día conocemos como la cultura de Tartaria, muy, muy enriquecedora en cuanto a lo que se va a comentar. La verdad que es una temática que vale mucho la pena. Quiero comentar algo así, antes de cederle la palabra a nuestro anfitrión. En nuestro continente esta historia casi no se conoce, es poquísimo los datos que hay. En Europa es otra cosa, ¿no? Pero en nuestro continente es casi totalmente, no hay tantas fuentes. O sea, tiene que ver mucho la situación geográfica, nuestro modo de pensar, pero sobre todo no lo tenemos tan al alcance. Es por eso la importancia de esta plática, la verdad, de las más impresionantes. Y para tal, le cedo el micrófono al buen amigo. Muchísimas gracias. Bueno, Tartaria es un tema súper interesante. Hay una gran confusión, ¿de acuerdo? Porque una buena historia se empieza por el principio, ¿no? Es cierto que hubo el denominado Moonflot, ¿no? En Tartaria, una especie de diluvio de barro que arrasó todo un continente entero, ¿de acuerdo? Pero es que Tartaria llegaba hasta África. Hay mapas del 1600, del 1400, mapas antiguos, que se ve perfectamente delimitado lo que era Tartaria. Mucha gente confunde las fechas, ¿no? Cree que el diluvio fue Tartaria. No, no. El diluvio fue en el 13.000, ¿de acuerdo? Ha habido varios diluvios, el más grande fue en el 13.000. Tartaria sucedió en el denominado la época oscura de Europa, ¿no? Hay periodos aquí en Europa que no se sabe muy bien qué pasó. Y Tartaria entraría dentro de este arco de tiempo. Ya os digo que se puede verificar incluso sus delimitaciones. Ocupaba todo lo que es ahora Europa, gran parte de las cordilleras de China y Tíbet y todo eso. Pero algo ocurrió. Es conocido así, ¿no? Vino el Moonflot, que es un diluvio de barro, y arrasó todo. Y de esto hay fotografías muy interesantes que la podéis buscar. Están en internet. A veces se han hecho excavaciones o ha habido derrumbes, ¿no? Y lo que se ha visto es que hay muchos edificios en Europa que su arte es demasiado atemporal. No coincide con el arte o el tipo de construcción de ese tiempo, ¿no? Y cuando esos edificios se derruían, pues se veía debajo otro edificio más perfecto, si cabe, que el que había arriba. ¿Y cómo es posible esto? Y esto lo podemos ver en las fotografías. También se cuenta que ellos tenían un tipo de energía, que era libre. Hay unas fotografías, incluso Tesla estudió esta morfología de antenas, ¿no? Porque eran antenas. Hay fotografías que se ven antenas y esto pasó. Los últimos descendientes de Tartaria eran zares que medían 3 metros. Eran enormes. Enormes. Vestigios de otro tiempo. Digámoslo así, eran como nosotros, pero de otro tiempo. Diferente fisionomía genética. Eran muy grandes, muy barbudos, tenían unas espadas brutales.
un europeo normal al lado de un habitante de Tartaria parecería un niño. Aparte, llevaban estas casacas súper súper grandes con estos gorros que se parecen a los que lleva la caballería inglesa. Y aún los hacía más grandes, esa vestimenta, aún los hacía más imponentes. Pero oye, Tartaria... Diego, sí, sí, perdón. ¿En dónde es? ¿Cuál es el museo donde tienen? Creo que tienen un escudo enorme. Sí. Tienen por ahí unas espadas. No recuerdo bien, la otra vez tú en uno de tus programas compartiste. Sí, bueno, es que esto es lo que pasa. Ha pasado lo mismo que con la Cueva de los Tallos. Hay tablas de la dinastía lunar y de la dinastía solar del padre Crespi que están repartidas por Europa, por el Louvre, en museos privados, en colecciones privadas. Por lo tanto, hay museos que tienen parte de este tesoro. Pero claro, está repartido por Europa. No sé si era el Louvre, corrígeme si me equivoco. Sí, o el Smithsonian, creo. Creo que era el Smithsonian también, que lo tiene catalogado como arte conceptual. O sea, como no pueden describir de dónde es la pieza, ni quién la empuñaba, ni nada, porque claro, es un escudo que parece, bueno, eso es enorme, ¿no? Claro. Ni siquiera un frigio, que ya eran grandes, los que batallaban en tiempos, bueno, en los tiempos de Siria, Mesopotamia y todo esto, ¿vale? Ni siquiera un frigio podría levantar un escudo tártaro. No podría, por volumen. O sea, eran enormes. Y sí, creo que es el Smithsonian. Al igual, si me permites que te dé un dato, si lo buscas, está, ¿eh? Está esta noticia. Creo que fue en 2016 que el Smithsonian se filtró un documento, ¿no?, que había eliminado, había destruido y había vendido los huesos a una compañía que hacía abono, huesos de gigantes, más de 300. ¡Wow! Y esto, si buscas la noticia, la encuentras. Un documento del Smithsonian reconociendo que se deshizo de 300 esqueletos gigantes. Pero es que sí, esto también lo encontramos en la cueva de Lovecott, en Estados Unidos. Se encontraron juguetes muy grandes, unas cosas muy extrañas, cuerpos enormes, pues todo eso no interesa que se sepa. Ni tampoco te explican cómo menguaron los gigantes, ¿no? Porque eso fue un proceso, una adaptación evolutiva. Vamos menguando en tamaño y vamos menguando en edad. Matusalén vivió 900 años, etc, etc, etc. Contra más cerca de la creación estabas, más años vivías, ¿no? Y perdón que me desvío del tema. Perdón. No, de hecho vamos muy encaminados a todo esto, ¿no? O sea, desde las personas gigantes, desde estos seres gigantes, que bueno, vendrían siendo también una humanidad, ¿no? O una especie, ¿no?, que existió antes de nosotros. Y yo creo que está muy marcado en las construcciones occidentales, en las construcciones también de América, porque en América también existen pirámides, ¿no?, que no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque tienen una... Para empezar, tendrían que tener una preparación como ingenieros muy, sí, muy, muy buena. Yo creo que mejor que la que... Mejor que el conocimiento que se tiene ahorita, porque para diseñar todo ese tipo de edificaciones, y quién sabe si para abajo todavía exista más, o sea, si sean las puntas de lo que fue una estructura enorme, megalítica. Por supuesto. Bueno, acuñando esto que has dicho, la ciudad de Atajín, de acuerdo, hay 12 ciudades sagradas repartidas por el mundo, de acuerdo, Tanaj, Akajim, y siempre los dioses o los gigantes o quien fuera, ahí están las pruebas, ¿no? Construían de dos en dos, Atajín superior, Atajín inferior. Una ciudad siempre era intraterrena y la otra estaba arriba, y los humanos tenían prohibido bajar ahí abajo. Y luego estaba Tanaj superior, Tanaj inferior. Hay muchas ciudades que están hechas doblemente. Luego hay otra que es, creo que no sé la palabra autóctona, pero la traducción es la ciudad donde el hombre se convierte en dioses o algo así. Y es una ciudad que... Teotihuacán. Sí, creo que sí, ¿no? Pero hay unos templos, se cree que hay complejos bajo todo este complejo enorme. Puede que haya más complejos. Pues es que es la tradición, ¿no? O bueno, no tradición, sino se ve muy marcado en todas las edificaciones antiguas que, por decir, el español construyó arriba de las pirámides o de los montículos
Y bueno, ahí estamos viendo ya una como tendencia de una ideología de que, bueno, yo llego como reino, domino, y sobre tus construcciones que tú adoras, construyo mi religión, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es una, es como, llevan como que una misma sincronía, y yo pienso que a lo mejor eso pasó con los mayas, aztecas, que había una civilización antigua y llegaron ellos a poblar y construir sobre lo que es su ciudad, ¿no? Porque sí, eso se ve marcado, ¿sabes dónde? Para acá, para Baja California, hay unas ruinas que se llaman Paquime, y esas están construidas arriba de otras edificaciones. O sea, es muy curioso todo esto, porque sí te da a entender un poco de cómo es el ser humano, el pensamiento del ser humano, sí, ¿no? Que siempre es, yo estoy arriba de ti, si yo tengo más conocimiento y llego y te domino o te invado, siempre, correcto, voy a imponer mis conocimientos, sí, arriba de los tuyos. Otra cosa, me tocó ir a Londres hace, sí, un mes y medio. Sí, sí, me acuerdo que platicamos, me acuerdo. ¿Sí? Bueno, ahí te va, Diego. Y no sé si te puedas, tú que estás más cerca, darte una vuelta, porque hay unas construcciones que encontraron cerca de lo que es el puente, el London, no es el London Bridge, es el Tower Bridge, el que se ve en todas las postales. Bueno, de ahí hay un complejo de unas ruinas que encontraron, supuestamente romanas, pero ahí está, ¿cómo vas a construir algo arriba? Sí, mire, para empezar, tuvieron que haber los ingenieros excavado, construyeron arriba de esa ciudad. Y otra, yo no me había dado cuenta de muchas cosas. Todos los metros y los túneles que supuestamente con ingeniería civil moderna construyeron son ciudades intraterrenas, son todas las carreteras que tenían ya construidas esa civilización antigua. Coincide mucho con Tartaria, porque ese tipo de ingeniería no la pudieron haber hecho ellos. O sea, claro, están abajo bajo tierra, bajo, sí, bajo el Tames. O sí, sea, sí, estamos, sí, hablando que es una muestra muy, muy simple. A simple vista lo tenemos. Otra, ahí te va para terminar ahorita, está mi comentario. Me llevó mi amigo a recorrer un poco de ahí, de esa zona de Londres, y se puede ver el tipo de pintura que tienen los edificios. Y ahora sí que, yéndome muy a esas teorías conspiranoicas, que bueno, alguna parte sí, parte no, son creíbles, pero ahí me di cuenta de que, oye, el color y el diseño del edificio que está abajo, que es el primero, no, sí, no cuadra con el de arriba, ni siquiera en los acabados, nada. Entonces estamos viendo que es bien complicado replicar, o el ingeniero, obviamente que ya no existen ese tipo de personas que hicieron, ¿dónde sacaron ese conocimiento? Pero bueno, ahora sí que le cedo la palabra para que, ese fue mi comentario que sí me llamó, sí, mucho la atención. No, tienes toda la razón. Incluso en Estados Unidos hay edificios que se denominan coloniales, están mal denominados, ¿no? Porque lo que tienen es un arte conceptual que no encaja con todo lo que hay alrededor. Al igual que pasa en muchos edificios. Y lo que pasa que es que aquí entramos en un tema, en Moscú y todo lo que es Rusia, toda esta parte, ahí tienen verdaderas joyas guardadas, pero ya sabemos lo hermético que es, ¿de acuerdo? Pero las construcciones con estas cúpulas que se parecen a las cúpulas musulmanas, ¿de acuerdo? Pero más elaboradas, más finas, estas construcciones que tienen en Rusia con los capirotes y las cúpulas es igual a las de Tartaria, igual. Y bueno, por la distancia que está enterrado eso, a mí me gustaría conocer los datos de las pruebas paleoclimáticas, de a ver cuándo el Támesis era tan bajo que dejaba ver estas construcciones, por ejemplo, ¿no? Porque tendría que ser, ¿cuánto? 50, no sé, es que no sé decir una cifra. ¿30.000 años? ¿50.000? No lo podemos saber hasta que no se hagan unas pruebas que no las van a querer hacer, por supuesto. Tocando ese punto, fíjate, Diego, sí, cuando acompañé a mi amigo, porque mi amigo colecciona piedras
y sí, ha encontrado mucho meteorito ahí precisamente en Londres, ahí sí, sobre el río. Él, para él le llama la playita, porque ahí hay, puedes encontrar todo tipo de materiales, de piedras. Y él me dijo, observa qué hay abajo, qué hay abajo de la ciudad, porque el desnivel que tiene con el río, sí, no coincide con... No coincide, o sea, hay muchas, que siendo observador, yo creo que teniendo el tiempo, como que, ay, sí, va uno a la foto en el London Tower, todo eso, ¿no? Pero siendo observador, no les cuesta ni 5 minutos el sí, pararse y observar las incongruencias de la tierra, porque el río, si te fijas, está hacia abajo, o sea, hay una ciudad entre el río y la ciudad nueva, hay un asentamiento, y ese por qué, si se supone que formaría parte de la cultura, formaría parte de todas las raíces ancestrales de los ingleses, ¿por qué ocultar esa parte? No lo sé. Bueno, supongo que por no reconocer lo que hay ahí abajo, ¿no? Exacto. Ya hemos dicho que Tartaria fue un gran continente, lo podemos encontrar en los mapas. Lo que pasa que borraron, quitaron todo nombre, todo conocimiento, porque luego hay un periodo de 300 o 400 años que no sale nada más de Tartaria, ni nombres, ni reyes, ni nada. Y ni de su tecnología. O sea, porque es que ese método, cualquier arquitecto le explota la cabeza de ver los rollos en forma de pergamino, esos mármoles tan perfectos, ese pulido de espejo. A día de hoy, si paseas por los barrios antiguos, hay zonas que se puede ver el suelo, la calzada, por donde pasan los coches y por donde anda la gente, se pueden ver las ventanas cortadas a media altura. ¿Sí? O sea, tú vas andando y ves una ventana ahí abajo, ahí. Y resulta que eso es el techo de otro edificio que hay abajo. Porque la gente de hoy en día va andando por lo que es el techo de esa ciudad. Por eso están las ventanas a media altura. Lo podéis buscar, ¿eh? El Moonflood fue así, fue un diluvio que no sé de dónde vino tanta cantidad de agua con barro, pero sepultó lo que antes era Tartaria. Y debido a eso, los países de alrededor, pues la fraccionaron, o las casas poderosas, mejor dicho, porque esto ya pasó, hay varios desfases temporales en la historia. De esto se dio cuenta dos científicos rusos, uno de ellos se llamaba Otto, creo, lo podéis buscar. Se dieron cuenta de que faltaban 700 años por un lado, luego faltaban 300 por otro, y luego otros 300 por otro. O sea que tenemos agujeros de tiempo en nuestra historia por todos los lados. Lo que le llamamos acá lagunas sí, en el periodo, en el tiempo. Sí, es correcto. Sí, o sea, oye, Diego, y me llama la atención, hablando de meteoritos, ¿no crees que a lo mejor eso no proveniera? Digo, que puede haber sido alguna catástrofe climática donde por alguna corriente marina o algún, no sé, tsunami, pero imagínate la magnitud de ese tsunami que debió haber tenido, o sea, para abarcar mucho territorio, kilómetros y kilómetros. ¿No crees que también existiría la posibilidad de que esto hubiera sido del cielo, que haya caído del cielo esto? Bueno, puede ser agua, ¿no? Y de ahí se va creando como que una corriente. Es complicado, ¿no? Porque como hemos visto, bueno, en el tsunami que hubo hace poco, hace varios años, ¿no? Vimos cómo entraba el agua y arrastraba todo, arrastraba coches, casas, tiendas, comercios, todo lo que podía, ¿no? Pero claro, eso era un amasijo de agua con madera y cosas, ¿no? En este caso, es barro. Era barro, lodo, era lodo. No era una inundación de agua, era lodo. Por lo tanto, ¿de dónde vino ese lodo? Eso es lo que se desconoce de la Moonflood, del diluvio de lodo. Porque claro, es que, por eso he dicho antes que la gente se confundía en periodos de tiempo y con sucesos, ¿no? Un suceso es el diluvio, que ha habido varios, el diluvio de la Biblia, del Arca de Noé, lo que todos conocemos, y otra cosa es el Moonflood, que es lo que destruyó Tartaria, o actualmente es Europa. Pero el Moonflood fue de barro. No tengo explicación, no lo sé.
Podría ser también un arma, ¿no? O sea, se supone que tantas civilizaciones que existieron, podría ser haber sido un arma natural, bueno, no natural, pero fue creada por el hombre. O sea, porque me imagino que pues, todas las civilizaciones tienen conflictos, son bélicas por naturaleza. Sí. Digo, no descartaríamos, digo, la gente que a lo mejor nos está viendo, que a lo mejor también podría darse la idea de que hay posibilidades, ¿no? Alguna posibilidad es algo natural, una catástrofe, algo que cayó del cielo, o algo, algo bélico, ¿no? Algo que fue provocado, ¿no? Aquí te puedo dar un dato que... ¿Estás sentado? Sí, ¿no, Héctor? Ya verás. Sí. Bueno, ahora que has dicho esto de las armas antiguas, justamente en Londres, ¿de acuerdo? Y en Reino Unido, en Londres, los británicos y todo esto, en el trono de la reina Isabel, la que se marchó hace poco, ¿no? Tienen una piedra que le llaman la piedra Falae, que en la Biblia y en el Sagrado Libro de los Números es conocida como la piedra del ángel, ¿vale? Porque cuando un ángel vino con su escudo volador de fuego y se posó, de ese trono o de ese carro de fuego salió una escalera por donde el ángel bajó. Y esa escalera se apoyó en esa piedra, que es la que tiene la reina Isabel debajo del trono. O sea, si hablamos de cosas raras y misticismo, es el lugar perfecto. Otra cosa que tiene que ver con la zona, Reino Unido, Londres, Gran Bretaña, Excalibur, la palabra Excalibur era una espada, ¿de acuerdo? Vale, hasta ahí, vale. Sí. Esa espada solo la podía usar Arturo. No se sabe por qué, pero si la cogía a otra persona, el arma no funcionaba. O no hacía lo que tenía que hacer. Por lo tanto, ese arma respondía solo a la mano de Arturo. Y es muy extraño, ¿de acuerdo? Porque aquí encontramos armas, encontramos rocas, que de algún modo se salen de la lógica normal. Yo no creo que la reina Isabel II tuviera debajo del trono una roca común. No lo creo. Esa roca tuvo que ser especial. Esa roca es Falae, que es donde estuvo clavada Excalibur. Y salió de esa zona de allí. De toda esta zona de lo que es Gran Bretaña, Reino Unido, o sea, Tartaria, es lo que ahora es Europa. Antes de que llegaran los íberos y todo, bueno, esto es una locura, ¿eh? Si te pones a contar la gente que ha pasado por aquí, necesitas cuatro o cinco horas de narrativa de pueblos y migraciones de pueblos por Europa. Pero bueno, sí. A lo que... Bueno, voy a citar algunos textos históricos para que la gente sepa un poquito más con relación a la parte de Tartaria, porque esto lo considero bastante importante y así entendamos exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Y Tartaria es el nombre que se conocía en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX. A una gran extensión de tierra del centro y norte de Asia que iba desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico, que estaba habitada por varios pueblos turcos y mongoles, a los que genéricamente llamados tártaros, incluía a lo que en la actualidad se conoce como Siberia, Extremo Oriente, Ruso, Turquestán, incluido el Turquestán Oriental, la Gran Mongolia, Manchuria y, por supuesto, el Tíbet. O sea, esta parte de geografía es donde se extendió. Y hay unos mapas en los textos del siglo XVI y a principios del siglo XIX que habla de Tartaria, que era el nombre genérico de los extensos territorios de Siberia y el extremo oriente ruso. Tomaba su nombre de los tártaros, nombre que se asignaba en Occidente a los pueblos mongoles. El término fue cayendo en desuso a medida que el imperio ruso se expandía hacia el este de Siberia, era más conocida en Europa. Aquí también quiero mencionar algo muy interesante, que por cultura popular o por cultura general, muchas partes se ha mencionado al famoso Gulliver, es decir, los viajes de Gulliver. Y dentro del mismo, Gulliver habla de Tartaria, de los viajes que ocasionalmente llegó a realizar. Esto es súper interesante porque este dato casi nadie lo sabe, ¿no? O sea, muy interesante todo esto. Y también tenemos que está el mapa de Cary,
o sea, donde habla específicamente de la extensión de este gran imperio. O sea, Tartaria como tal... Llegaba hasta África, ¿eh? En los mapas, sí, o sea, sale registrado como llegaba incluso hasta África, los territorios. O sea, que podemos deducir que era una civilización importante, con peso. Era muy extensa. Haciendo un pequeño bosquejo de lo que es el mapa de Kari, es uno de los más complejos, perdón, de los más completos mapas de esta región, que fue diseñado en 1806 por el cartógrafo británico John Kari, en el que se sintetiza el conocimiento de Asia Central, según más recientes autoridades, es decir, los datos aportados a Occidente por misioneros jesuitas, viajeros junto con comerciantes, muchos de ellos franceses, rusos, persas, hasta finales del siglo XVIII. En el mapa se muestra todo el espacio comprendido entre el mar Caspio y Japón. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Desde el Golfo de Obi hasta la India, Birmania y las Filipinas en el sentido norte-sur. Hasta ahí sería mi comentario. Gracias. Como hemos visto, si se ha reflejado en los mapas, ahí tuvo que haber algo. Hay edificios enterrados, tenemos incluso las pruebas físicas, hay indumentarias, hay espadas, hay escudos, hay ropas. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que fue uno de los famosos reinicios de la Tierra? Ya sabes, la Tierra se rige por etapas de relativa calma, donde la vida se desarrolla, y etapas de relativos cambios. Y puede que este Tartaria fuera uno de esos. Yo no sé si fue natural o fue, como muy bien ha dicho el compañero Héctor, si fue algún tipo de arma o es que es, no tengo ni idea. Pero esto sí lo encontramos en los textos védicos. Armas que eran capaces de cristalizar la arena del desierto. O sea, eso lo hemos visto en Mohenjo Jodaro y lo hemos visto en los textos brahmánicos, ¿no? Unas armas que hacían hervir el agua. Que se utilizaron contra los Vedas. O sea, es que estamos en unos periodos de tiempo que cuesta mucho discernir lo que pasó realmente, ¿no? Porque te dicen, no, bueno, aquí esto fue por un hundimiento, fue por... Bueno, otra vez volvemos a la casilla de salida. Los edificios que hay abajo enterrados son mucho mejores, de mayor calidad y mucho más tecnológicos que los que hay arriba. Eso es inexplicable. Claro. Es inexplicable, por lo tanto disponían de algún tipo de tecnología que nosotros desconocemos, obviamente. Y ahí vamos otra vez con la energía libre esta que tenían, ¿no? Tenían una energía libre, que a mí me recuerda a la energía Abril de Agartha, lo que iba buscando la sociedad Thule, por eso fue el tercer Reich ahí en la Antártida, ¿no? Pero esta energía libre me recuerda a la energía Abril, que era los famosos platillos de Abril, ¿no? Que levitaban, ¿no? Es que contra más ser, solo sé que no sé nada. Que de repente ya este gran imperio quedó sepultado. Bajo toneladas de lodo. Esto es imposible. Esto no puede, o sea, no hay una manera racional que uno explique, pues que surgió una mega ola, o sea, hablando con sentido común o por ciencia, o sea, no tiene la fuerza suficiente una ola gigante como para arrasar tanta parte de geografía de tierra. No existe eso. Entonces, ¿realmente qué pasó? Bueno, esa es una de las incógnitas. Así es, ¿no? Es que es bien complicado tratar de unir todo el rompecabezas porque, la verdad, vamos al exterior a ver o a algunos sitios arqueológicos y lo que hacen es más, yo creo, confundirte. O sea, apreciamos las zonas arqueológicas, apreciamos toda esa información que tenemos de pueblos ancestrales, sí. Pero a veces hay civilizaciones que no encajan en esa cronología. Digo, la verdad, yo mis respetos de tanta información que tienes tú, Diego, porque has tratado de hacer una cronología desde los inicios de los tiempos, ¿no? Es pero complicado. Unos, pero hay cosas, hay civilizaciones, hay vestigios que no encajan. Con su tecnología, con su cultura, con muchas cosas. Y ahí es donde digo, wow, o sea,
realmente de dónde provenimos, si estamos al revés, si el tiempo está fluyendo al revés. Lo que se sabe, disculpa que te corte, Héctor. Sí. Yo creo que sí se puede. Es que hace poco hice una entrevista con unos amigos, ¿no? Ajá. Y uno de ellos está estudiando biología, ¿no? Y él me dice que nosotros somos el enigma. Nosotros lo somos. Y nos estamos preguntando quiénes somos nosotros, que somos el mismo enigma de la vida. Hay en nuestro cuerpo hay unas pequeñas células que van rotando, ¿no? Tienen como unas pequeñas hélices que van rotando. Este es tan complejo que a día de hoy no se puede entender cómo ha evolucionado eso o cómo hemos llegado hasta ese punto. Y partiendo de esta base de lo que tú has dicho, de las civilizaciones que desaparecen, Tartaria desapareció. Aquí, en el Mediterráneo, tenemos la cultura minoica que desapareció. Han quedado 4 vasijas y 4 frescos en 4 paredes, no queda nada más. Por el mundo, digamos que la vida se ramifica y muchas de estas ramas se pierden, ¿no?, en la historia. Tenemos las ruinas de Yonaguni, enfrente del Japón. Nadie sabe nada de cómo puede haber pirámides mayas escalonadas en las costas de Japón. Y ahí están. Menos mal que las descubrió Discovery Channel, que no fue un youtuber o un investigador, porque lo hubieran desprestigiado, ¿no? Menos mal que el que lo descubrió fue un hombre que estaba buscando los criaderos de tiburón martillo y descubrió estos complejos de pirámides escalonadas. Solo los mayas y los atlantes construían en semicírculos y en escalonado. Al igual que los egipcios, construyen las pirámides en forma de pergamino, solo ellos, ¿no? Digamos que cada civilización acentúa, tiene su arte donde se le puede reconocer, ¿no? Que esta es de esta y esta es de esta, ¿no? Es súper interesante, pero ahora sí que vas a flipar. Mira, antes has dicho que de dónde venimos. Tenemos tal flujo de información que puede que tengamos la respuesta delante y hemos pasado por alto. Mira, la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿de acuerdo? Nuestro ADN tarda más tiempo en ensamblarse que los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Por lo tanto, nuestro ADN vino ya ensamblado de otro sitio y se acabó de desarrollar aquí. Esto en ciencia se llama adaptación evolutiva. ¿Quién sabe cuántas civilizaciones han pasado por aquí? Pero se sabe que por lo menos ha habido 3 o 4 diluvios por las pruebas paleoclimáticas que hay. Se sabe que antes había otra luna que impactó en la Tierra y dejó un rastro en la Tierra, ¿no? Un polvo cósmico enterrado que es conocido como el manto, la luna secundaria, Quenos, esta es la terciaria. Las primeras etapas en el planeta Tierra fueron en las cavidades. Y por eso, muchos de los túneles de hoy en día, muchas de las galerías y cuevas de hoy en día o otras construcciones subterráneas están hechas encima de esos túneles o en los túneles. Porque esto es lo que pasa con la Cueva de los Tallos, por ejemplo. Está tunelada por todos los lados. Pero es que esos túneles ya estaban hechos de antes. Claro. Claro, el rey Katyapa que llegó a las costas de Perú cuando una... Esto lo cuenta incluso Magallanes, que está en las crónicas de Magallanes, que se encontró con gigantes en las costas de Perú. El rey Katyapa llegó a las costas de Perú en unas balsas gigantes y este hombre medía 3 metros y vino con su hija, que era maya. El hijo de Katyapa era Asura Maya y fue el padre de la cosmología de los mayas. Tenemos civilizaciones que se han desplazado de un punto a otro dependiendo de qué tipo de acontecimiento ha pasado. Se hundió la Atlántida, subieron los mares. Tenemos ciudades repartidas por todo el mundo. Las galerías de la Tierra, Göbekli Tepe, por ejemplo, el templo más antiguo, Kaymakli del Inkuyu en Turquía, que yo he estado allí, 60 plantas bajo, hacia abajo, eso es una locura. Nosotros, hoy en día, para hacer eso, tendríamos que hacer mediciones con láser. Y tendríamos que llamar a especialistas topógrafos con unos trípodes que se ponen así para mirar las vetas de tierra, para dónde escarbar y para dónde no, para que no se derrumbe, ¿no? ¿Cómo hicieron eso antes si no había tecnología ninguna de esta? Diferentes civilizaciones han pasado por la Tierra. La Tierra se rige por etapas. Yo me aseguro que no somos los primeros que nos preguntamos estas cuestiones, pero nuestra vida es efímera. Nosotros... Cada 90 años se renueva toda la población mundial.
cada 90 años muere todo el mundo y nacen niños nuevos. Por lo tanto, cada día cuesta más que la gente enlace con estos misterios y estas cosas, porque por desgracia ya vemos cómo está el mundo, ¿no? Cada día estas cosas interesan menos, ¿no? Hay 4 o 5 en global, ¿no? 4 o 5 somos más, ¿no? Pero de 20 personas, solo 3 o 4 o 5, por lo menos aquí en mi país, creen en estas cosas. Estás muy solo cuando hablas de estos temas. No sé si porque la gente no quiere saberlo o vive más feliz en la ignorancia. Pero ahí están los textos. Claro. ¿Tú qué opinas, Tommy? Bueno, hago un pequeño comentario acerca de lo que comentabas, mi estimado Héctor. Tiene que ver con la... O sea, bueno, hay en la literatura inglesa uno de los cuentos de Canterbury, el cuento del escudero, que es lo que tú estabas mencionando, que ese se le conoce como la corte real de Tartaria. Y bueno, en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, ahí habla dos veces del mundo tártaro. Es decir, una de estas se llama Más allá de Tartaria y el mar glacial. Y otra más elaborada, que señala que los mismos están en un gran error, suponiendo que entre Japón y California no hay nada excepto el mar, puesto que, en mi opinión, debe de existir una masa de tierras que haga un contrapeso al gran continente de Tartaria. Esto sustentando lo que acaba de decir Diego. Sí. O sea, ha sido estudiado, pero no comprendido. No comprendido, claro. porque faltan argumentos. O sea, uno lo puede decir, pero no significa que lo puedas estar comprendiendo. Y esas son dos temáticas totalmente interesantes, no van de la mano. O sea, decirlo no significa que uno lo está comprendiendo. Lo mencionas como dato cultural, como dato informático, pero la comprensión como tal, curiosamente, sí ha habido partes que incluso vamos a citar un poquito con fuentes cómo es que han desaparecido algunas humanidades, ¿verdad? Hay un libro que al menos en nuestro continente se llama El Quinto Sol, que es precioso, muy bonito, también el Popol Vuh, donde se habla de las humanidades pasadas y de esta que la cual estamos viviendo, que según por datos de cultura o de creencia que está próxima ya a una extinción. O sea, sí. no se habla ya más de otra civilización. Ya, o sea, parece ser que, pues ahora sí que nos tocó bailar con la más fea, como decimos acá nosotros en este concepto cultural. Y bueno, pero, sin embargo, es muy interesante, ¿no? Porque hay quienes, entre comillas, reconstruyen la historia. ¿Y por qué digo entre comillas, no? Porque siempre hay dos historias, ¿no? Siempre, o sea, la de el vencedor y la del vencido. Y esas partes, esas riquezas culturales normalmente nos van a dar una información riquísima. La más completa, en mi opinión, en mi punto de vista, es la de el pueblo vencido, porque entonces te habla de cómo los trató el conquistador, qué pasaba, hasta dónde se extendían, qué tenían prohibido. O sea, es una preciosidad en ese sentido en cuanto a bagaje cultural. Hablar del reino de Tartaria, que bueno, hay que entender algo, o sea, para que nuestros amigos que nos están viendo tengan un poquito más de información. En la antigüedad, o sea, los tártaros denominaban a lo que hoy día se conoce en Rusia como el nombramiento del zar. De ahí viene esta historia también. Claro, o sea, porque... Sí, perdón que te corte. Me quedo callado, adelante, compañeros. No, continúa. Es que son los descendientes. Lo más parecido a Tartaria son los rusos. Son los rusos, sus construcciones con estas cúpulas así en forma de con un puntito arriba, como el gorro de los mongoles y como el gorro que llevan incluso los emperadores chinos, todos acaban en punta, como las cúpulas de las palacetes o los palacios que hay o que quedaron de las construcciones de Tartaria. Pero es que también la gente, hay una pequeña confusión. Aquí en España también estaban los tartesos, que no tienen nada que ver con Tartaria. Los tartesos son otra cosa. Los tartesos vivían en Cádiz
y son descendientes de otros pueblos que emigraron hacia ahí. Los tartesos no es lo mismo que Tartaria. Eso es diferente, ¿eh? Aunque la etimología de la palabra se parezca, no tienen conexión, que sepamos de momento. Pero lo más parecido a un tártaro es un ruso. Así es, de hecho, se le denomina como, o sea, en Rusia hoy en día se le denomina, es decir, dentro del léxico que hay hoy en día, porque recordemos que las lenguas van cambiando y sobre todo también el significado. Si una lengua cambia, también el significado por consiguiente. Pero hoy en día todavía se le reconoce como el verdadero nombre que tenía Rusia. Así le denominan ellos, ¿no? O sea, es decir, ellos mismos se asemejan como los herederos de esta gran cultura, de esta gran tradición, y por supuesto que hablar del Imperio Ruso no es cualquier cosa, siempre es de respeto de las grandes potencias de hoy día, y por supuesto entonces no podemos dejar de lado a este gran imperio que fue el tártaro, ¿no? O sea, porque de ahí surgen los zares. Un dato curioso que también nuestros amigos, creo yo, que deben de saber, cuando se inició el movimiento de este imperio, que fue más o menos por los siglos 1411, algo así más o menos, ¿eh? O sea, no recuerdo bien las fechas, digo, yo no soy historiador, ¿no? O sea, pero bueno. En 1600, se supone que fue por esa época cuando se borró del mapa. Incluso se cree que Rasputín pertenecía a esa línea de sangre de los verdaderos de Tartaria. Rasputín fue uno de los últimos. Aparte que era medio alquimista, medio mago, dominaba unas artes muy raras que entra dentro de este tipo de energía que tienen los tartesos, que eran los únicos que podían dominarla, ¿no? Digámoslo así. Pero se cree que Rasputín fue uno de los últimos. Increíble. Sí, o sea, hablar del Imperio Tártaro, de verdad que sí es muy interesante, y este dato es el que quería compartir, ¿no? Porque en ese entonces, cuando vuelvo a comentar, el movimiento tártaro se comenzaba a dar, o sea, por supuesto tuvieron que luchar contra los mongoles, contra los cruzados, que esa es una historia sumamente enriquecedora. En ese tiempo ya no se seguía lo que realmente era la representación el pueblo donde ellos mismos se denominaban, que eran los herederos sobre todo del Santo Grial, ¿no? Bueno, y en ese tiempo Europa tenía dos papas. Es decir, la cristiandad estaba dividida. No sé si sabían ese dato, pero había dos papas. Y fue precisamente que en eso tan importante, o sea, este movimiento, o sea, hablar de los tártaros, vuelvo a comentar, no es cualquier cosa, ¿no? Pero en ese movimiento tan significativo e importante, es de que había unas guerras tremendas. Hablar de los bárbaros no es cualquier cosa. Los tártaros se tuvieron que enfrentar también a los bárbaros, a los mongoles, ¿no? O sea, dentro de unas... Sí, pero esto... ese tipo de tártaros ya, que quedaban, ya eran supervivientes... No, ellos fueron los principales, o sea, los principales dentro de la historia del imperio de los tártaros. Sí. Ahorita pero no recuerdo... Del Moonflot, ¿no? ¿Te refieres? Porque si no... No nos cuadran los años. No, o sea, bueno, o sea, vuelvo a comentar, yo no soy historiador, ¿eh? O sea, yo no soy historiador, soy lingüista, o sea, eso sí, o sea, pero no soy historiador, ¿no? Entonces, okay, la datación no es, a lo mejor no es la correcta, no exacta, pero ¿cuál es la ahora sí que lo que querías comentarnos, Tommy? Así que, o sea, que esta parte de simbolismo tan interesante donde surge el movimiento de la cultura tártara, o sea, reconocida como el inicio de esta cultura, se dio y cuando los, o sea,
la iglesia estaba dividida porque en ese tiempo tenían dos papas. No sé si sabían esa parte tan relevante. Hoy en día nada más existe un solo papa, ¿no? Entonces, o sea, era tan importante o fue tan importante el movimiento de los tártaros que después ya solamente quedó un solo papa, pero la historia es padrísima, interesante. Hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. Fíjate, Diego, que ahorita tiene mucha relevancia y me suena mucho esto, porque imagínate, pasa lo mismo de siempre, ¿no? Estamos divididos, ese pueblo estuvo dividido por creencias, por imagínate, dos papas, estamos hablando que había un conflicto de ideologías, de creencias, que eso pudo haber desatado lo que por ahí comenté, esa pequeña posibilidad de que se haya tratado de un atentado contra los más fuertes o fue planeado, no sé, es una simple suposición, la verdad, porque a lo mejor fue algo natural, fue el mood flow, como lo llaman, de este como tsunami de barro, pero sí. Bueno, esa era nada más una idea, pero me suena mucho que pudo haber provocado esto un conflicto, o sea, de raíz fue un conflicto para que se extinguiera una raza, una civilización tan, tan poderosa, ¿no? Yo supongo que lo que pasó es que, por lo que se sabe, ¿no? Por lo que se sabe, los vasallos de Tartaria, los vasallos de este gran continente, son los reyes de ahora. Alemania, Suecia, Finlandia, Rusia, España, Reino Unido, se repartieron Tartaria. Porque al principio del vídeo he dicho que eliminaron varias líneas de sangre real de Tartaria. Les quitaron los palacios, les quitaron el oro, les quitaron, los mataron, los persiguieron, los lancearon, los colgaron, los quemaron, les hicieron de todo, como a Rasputín, que le hicieron de todo también. Lo apuñalaron 46 veces, le hicieron mil millones de cosas. Fueron perseguidos y exterminados. ¿Para qué? Para absorber su todo. Y esto que has dicho antes de lo del arma o como una especie de atentado, sinceramente, dudo bastante que haya, en el tiempo donde pasó, que tuvieran, que el equipo contrario, por decirlo así, no los tartesos, que fueron los tártaros, los que su tierra desapareció, y ¿no? Sino un arma tan gigantesca como para borrar un continente entero o inundarlo de barro, lo veo súper complicado. No sé, súper complicado, porque, por ejemplo, hay armas en la historia que han sido brutales, ¿no? Las trompetas de Jericó, por ejemplo. Siete vueltas en la ciudad de Jericó, que eso era un arma de vibración, las trompetas, y los muros cayeron después de estar mil años levantados, ¿no? Solo siete vueltas. En los textos brahmánicos, la ciudad de Mohenjo-daro y otras más fueron incendiadas por un rayo de calor de no sé qué, también de un arma, de un brahma, los llamados brahmas o brahmastra, que eran armas muy poderosas. Pero claro, un arma capaz de es que estamos hablando de un arma que tendría que haber arrasado todo lo que es Europa, incluso tocando Rusia, Siberia, sería gigantesco, no me cabe en la cabeza. Claro. Yo creo que fue un reinicio. Ahora sí que vais a flipar. Y esto yo no tengo pruebas de esto, ¿eh? Yo lo he leído por ahí. De todo lo que he dicho antes, hay pruebas geológicas y cosas de que puedes buscar los libros de historia, que está. Pero esto que voy a decir, no tengo ninguna prueba, solamente lo que he leído, ¿de acuerdo? Hay un libro que se llama En el fondo del abismo, aquí en España, puede que haya en otros países, como las películas, les cambien el nombre también, ¿no? Y tienen una pequeña variación, ¿no? Cuenta que hay una... Es que me río porque es de película, pero bueno, hemos sobrevivido a una pandemia, yo ya me creo cualquier cosa. Hay una civilización primordial que vive bajo el agua, que es la que manda y la que decide cuándo llega un reinicio y cuándo no. Y esto lo leí en un libro buenísimo que te explica que no encontramos nada más porque está todo bajo el agua. Que somos la sexta humanidad, y atención porque esto es un bombazo, somos la sexta humanidad y se nos ha pasado el tiempo. Y de esto se dieron cuenta las sacerdotisas de Tiahuanaco. Por eso modificaban sus cráneos para tener más capacidades. Siempre se ha pensado que el entablillamiento a los bebés era algo ritual. Estético. Ajá. Estética, ritual. No. La doctora Mayor tiene unos trabajos
contrastados por universidades de Estados Unidos que han venido aquí a estudiar los trabajos de la doctora, de cómo las sacerdotisas de Tiahuanaco hacían crecer sus cerebros para saltar 50 o 100 años en la evolución. Nosotros vamos tarde ya. Hay otras especies que han desarrollado antes, que ya no están, por ejemplo, los, bueno, desde los neandertales a los cromañones, al Homo capensis, al hombre de la cueva de los ciervos en China, otras especies han saltado procesos evolutivos más rápidos de los que ya hemos hecho nosotros. Nosotros vamos tarde ya. Ya vamos tarde. Por eso las sacerdotisas eran tan inteligentes que predijeron la caída de la luna Genos y el levantamiento de los mares y, por consiguiente, uno de los diluvios. O sea, tú imagínate, y esto es increíble. O sea, que haya gente que tenga estos planteamientos hoy en día aún me da un poco de esperanza. Y esto, bueno, Héctor, si quieres te puedo mandar los libros de la doctora, donde yo no tengo el coco de ella, ella es una maestra, una erudita del mundo antiguo, pero ella tiene muy bien especificado cómo eran estos tratamientos y cómo hacían eso. O sea, intentaban dar saltos evolutivos más grandes, porque ya íbamos tarde. Sí, sí. Ya íbamos tarde. Y esto, y es que no sé cómo explicarlo, pero el cuerpo humano es una pasada. O sea, está hecho para recorrer a diario 50 kilómetros. Podemos levantar varias veces nuestro peso en una situación crítica sin darnos cuenta. No me digas de dónde sale la fuerza. Se llama fuerza herculoide, del término de Hércules, ¿no? Hay cosas que no entendemos de nuestro cuerpo. La glándula pineal, cuando estás en oscuridad total, la glándula se abre como una mariposa y hace una especie de aleteo así, se mueve la glándula pineal. Esto se dieron cuenta los exploradores en la cueva de los tallos. Se dio cuenta la NASA también, que no todo el mundo está hecho para vivir ahí. Cuando la pineal se abre en oscuridad, hueles más, escuchas más, sientes más. La piel se vuelve de algodón, tienes más tacto. Por lo tanto, ni siquiera conocemos los límites de nuestro cuerpo. No los conocemos. Y, pero en cambio las sacerdotisas de Tiahuanaco ya modificaban sus cráneos para tener más cavidad. Es increíble, ¿eh? Porque siempre se ha dicho que aunque tú aumentes el volumen, la cavidad no cambia, ¿no? Claro. Es lo que decías, ¿no? Pero claro, luego tenemos los cráneos de Paracas. Cráneos alargados, no modificados, sin fisura parietal, o sea que no eran... como nosotros, tío, no eran como nosotros. Era otra especie, ¿no? Era otra especie de humano. Por lo que se sabe, hemos convivido 9 especies juntas. 9. Y nosotros somos la evolución de una creación. Una creación que hibridó con otros tipos de humanos. Es que, Diego, tú que fuiste también a Egipto, no. Al momento de estar en un templo y ver los rostros de otro, de otra especie, de otro sí. Humano, dices, no tú encuentras una similitud, una familiaridad con algún rostro, a lo mejor los mayas, uno sí. Que está de este lado de América, pero cuando llegas ahí te encuentras con un lugar, aparte de majestuoso, con un choque, yo creo que de ideas, ¿no? Como que dices, bueno, sí son humanos, no son humanos, son de aquí, ¿cómo? O sea, realmente sí te explota la cabeza porque no alcanzas a entender muchas cosas, ¿no? Que uno recorre cualquier sitio familiar y te topas con cosas muy, muy culturales, similares, pero cuando llegas allá dices, ¿de qué se trataba esto? ¿De qué se trataba esta civilización? ¿Cómo fue? O sea, muchas preguntas, ¿no? Porque realmente la altura de esas estatuas, acabas tú de subir a tu historia de WhatsApp sí. unas imágenes donde se ven unos gigantes cargando elefantes. Y cómo construyeron esos pilares que de la mano, ¿no? Casi que los pusieron ellos. ¿Existiría una raza titán? Posiblemente fueran descendientes de Nephilims. Nephilims, ¿verdad? No murieron todos en el diluvio, ¿eh? Y esto es otro vídeo, esto es teología antigua, ¿no? Y yo, antes, para no ganarme ningún enemigo, no, yo creo en Dios, a mi manera, ¿no? Yo creo en Dios, no, en lo que no creo es en la iglesia, ¿no?
siempre nos cuentan que había un Elohim, ¿no? Pero es que no había uno, había cuatro. Y solo conocemos a Yahvé. ¿Dónde están los otros tres, Elohim? La palabra Elohim no es Dios. La traducción, bueno, también Elohim, Elohá, Alá viene de Elohim, que es un término con el tiempo, ¿no? Elohim, Elohá, Alá, ¿de acuerdo? Todo viene de lo mismo. Había cuatro Elohims. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué solo conocemos a Jehová? En la historia ha pasado algo que tenemos, es como si tuviéramos una canción, pero solo tenemos varias estrofas de la canción, nos falta información. Al igual que hay espacios de tiempo que no se saben. Aquí en Europa hubo 1000 años que no se sabe nada. No, nadie sabe qué pasó. Y luego hubo otra temporada que hubo 300 años que nadie sabe qué pasó tampoco. Por lo tanto, es que esto es alucinante. Lo que has dicho de los gigantes tiene todo el sentido del mundo. Antes había otro oxígeno. Las plantas eran más grandes. Los árboles de silicio, los tocones, que hay unas montañas en el mundo que no son montañas, son troncos de árboles gigantes que Yahvé ordenó cortarlos. Porque era lo que nos conectaba a nosotros con la tierra, ¿vale? ¿Vale? Esos árboles, es que está la madera, cuando pasan 1000 años, los átomos de la madera se alinean y se convierten en rocas que parecen cuadradas o... Sí, con formas geométricas. Geométricas, correcto. Gracias, Héctor. Por lo tanto, hay muchas cosas que no entendemos todavía en el mundo. ¿Por qué solo nos dicen que había un dios? No había uno, había cuatro. Y en el libro de jueces salen los nombres de los otros tres. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Los destruyó Yahvé? Como todo lo que hacía, mataba animal, bestia, animal, no crecía la hierba por donde pasaba. ¿Por qué han modificado la Biblia 13 veces, los concilios de Roma? ¿Por qué nos han engañado tanto con las Biblias? Hay más de 7 Biblias. La Biblia de la Reina Valera, la Biblia de San Juan, la Biblia del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento, que no se parecen en nada. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios que decía, o me rezas o te mato. Y la Biblia del Nuevo Testamento, el Dios es todopoderoso, todo bondadoso, y es una pasada de Dios, ¿no? Pero el de antes no. O sea, oye, aquí nos han metido un gol en el minuto 1 de partido y no nos van a decir qué pasa. Si queremos saber bien lo que pasa, tenemos que retroceder a tiempos muy antiguos. Por ejemplo, a la primera Biblia. La Biblia de Colbrin, una Biblia que es de cobre. Y lo que te cuenta en esa Biblia es que no todos los Nefilim murieron. Algunos sobrevivieron. Que Dios hizo a los caídos ver cómo morían en el diluvio, como castigo. Y luego no los mató porque no podían morir en este mundo porque no pertenecían aquí. Por eso fueron encadenados con cadenas de unas cadenas especiales, bajo tierra, bajo montaña, de 7 puntas y filos cortantes. No podían morir aquí. Dios hizo que los ángeles caídos vieran como los Nefilim, que eran sus hijos, morían. Pero no murieron todos. Los gigantes fueron degenerando de talla y medida. Los más grandes se morían, pero los más pequeños y menudos conseguían, por eso en la Biblia dice que perseguían a las mujeres, estaban obsesionados con las mujeres. Por supuesto, Yahvé ordenó matar a todas las Nefilis, el Nefilim, en las batallas de Canaán. Mató a todas las mujeres Nefilim, y de esto no se habla. Antes las plantas eran más grandes, el oxígeno permitía unos mayores tamaños. Claro. Puede, incluso a día de hoy, haya vestigios genéticos de alguno en alguna parte del mundo, no tengo ni idea. Pero esto es real, es completamente real. O sea, que a mí cuando me vienen con los rollos de la Biblia, yo ya, es que ni contesto ya. Porque te repiten una y otra vez los textos de ahora, que están modificados 13 veces. Si me vas a hablar de la Biblia, háblame de la auténtica, de la de Colbrin. Uh-huh. O de la Biblia de la Reina Valera, que es la que menos modificada está. Entonces tendremos información veraz. Todo lo demás está cortado y pegado. Para crear una historia, para crear un acontecimiento, para controlar a millones de personas, que eso es lo que hacen las religiones, control. Y yo creo en Dios, ¿eh? Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, por supuesto. Claro. Oye, Diego, pues hoy, el día de hoy, le dimos como que una vuelta y a grandes rasgos a todo,
todo, es que todo, todo siguió, tanto, como... tantos temas, tanta polémica. La razón por la que siempre estamos interesados en que participes con nosotros es que hay, yo creo que te vas, yo creo que a las bases, que sería el argumento, la citar fuentes como lo haces. En nuestro programa siempre nos vamos por esa línea, la científica. A lo mejor una parte teológica, mística, todo, pero todo encuadra, tiene que encuadrar siempre en el trabajos como tú, los tuyos que haces, que la verdad, mis respetos, por eso tienes un gran número de seguidores y va en aumento. La verdad, tus trabajos son muy buenos. Te sigo desde que comenzaste con esa timidez al hablar. Ahorita ya eres un experto en tus videos, tus ediciones, has crecido un montón. Y bueno, eso es ahora sí que es parte de lo que uno quiere mostrar. Claro. Estás muy interesada, es un trabajo muy apasionante como el que haces. Te felicito, la verdad. Y estamos muy orgullosos que hayas estado con nosotros. Le dimos un repaso un poco de la historia. Nos fuimos por las Tartarias y llegamos a la Biblia. Esperamos ponernos de acuerdo de nueva cuenta para poder ahora sí que ir otra vez desmenuzando esas partes de la historia que solamente se hacen con trabajo científico de investigación. Ahora sí que bien aterrizada, buscando fuentes fidedignas o a lo mejor que fuentes más cercanas a la verdad. ¿Okay? Si me permites, Héctor, un último comentario. Claro, adelante. A mí me apasiona América, me apasiona su historia. Yo sé que el origen de la humanidad fue ahí, en América, no fue en Babilonia. Los orígenes de la civilización vienen de América. Los Cards, los Guaras y los Guaraníes ya tenían sistemas de cómputo para contar las cosechas. Los mapas que usan hoy la NASA son los mapas de los mayas. Los mismos no han tenido que cambiar nada porque eran perfectos. ¿De acuerdo? La civilización salió de allí. Y con claro, la versión que yo tengo choca directamente con todo lo que se ha venido vendiendo estos últimos años sobre Sumeria, los Anunnaki, sobre todo esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es muy sencillo. Los Anunnaki, cuando se presentaron en Sumeria, fueron conocidos como Anunnaki, ¿vale? Cuando se presentaron en Pascua, fueron los Moais. Cuando se presentaron en Egipto, fueron los Sensuor. Cuando se presentaron en otras partes del mundo, en otras épocas, fueron conocidos con otro nombre. Nosotros morimos y ellos no, que son los que están siempre ahí arriba. ¿De acuerdo? Y algo muy importante, y de esto hay pruebas fehacientes. Sumeria la localizamos en la línea de tiempo de la Tierra entre 5.000 y 8.000 años. Las tablillas sumerias, ¿no? Nos intentan engañar tanto que es que a veces hasta pillo unos cabreos como un mono, ¿vale? Las tablillas sumerias tienen 8.000 años, pero es que las tablillas andinas tienen 16.000 y ya se conocía el protosumerio lineano. Por lo tanto, la civilización no nació en Sumeria. Nació en América. Claro. En las tablillas andinas, aztecas y mayas, en los tulcas, que son unos rollos de pergamino como los rollos de los textos, ¿no? Los de papiros. Los mayas, ¿no? Okay. Palcas también, bueno, unos nombres muy extraños, disculpadme si no lo digo correctamente. Ahí te explica perfectamente cuántas humanidades han habido. Y las élites de hoy en día saben eso. Hay mucha gente que sabe más de lo que cuentan, pero contra más saben las ovejas, más negras se ponen. Y es lo que pasa a mí. Yo pillo unos cabreos, pero ¿por qué no cuentan esto? Vamos a ver. La civilización no nació en Sumeria. Nació en América. Por eso tú coges de aquí a un rumano que hable magiar, que sea mayor de 80 o 90 años, coges a un hombre mayor de Rumanía y te lo llevas al Amazonas y se entiende con uno de allí, con un nativo del Amazonas, en magiar, en una lengua europea. ¿Cómo es posible? Pero de esto no dicen nada. Los detalles florales de los trajes de novia de Rumanía son flores del Perú. ¿Qué pintan las flores del Perú en los detalles florales de un vestido de novia? La piedra no engaña. La historia se puede cambiar, se puede modificar, nos pueden engañar, pueden modificar la Biblia 13 veces, pero la piedra no engaña. Los textos andinos son, vamos, sagrados.
Y ahí te cuenta que cuando bajaron las aguas, tres pueblos salieron de las galerías de la tierra. Los caras, los guaras y los guaraníes. Que luego fundaron la ciudad de Quito, la abadía de Cadaqués. Todo esto. Por lo tanto, el origen de la civilización fue en América, y a mí que no me encuentren milongas de Babilonia, de los Anunnaki o de otras cosas, porque hay pruebas hoy en día ya para que retrocedamos más atrás en el tiempo. Claro. A ver, si los Anunnaki lo crearon todo, entonces las piedras de Ica, entonces Tiahuanaco, que es mucho más antiguo que los supuestamente 8.000 años, claro, es que y claro, yo cuando empecé a lanzar estas teorías, lo primero que te vienen es 40.000 tipos de troll diferentes diciéndote no, porque él, porque Enki, mira, el libro perdido de Enki, ¿vale? Lo único cierto que hay en este libro son los nombres, Enki, Enlil, ni Husak, ni Biru, y ya está. Todo lo otro fue inventado por Zacarías Sitchin. Si quieres saber la verdadera historia de los Anunnaki de Sumeria, tienes que coger este libro. De Federico Lara Peinado. La palabra que no entendía, él mismo en el libro te pone imposible traducir, palabra no traducible, imposible no traducible. Esto es. En este libro te cuenta cómo los humanos de ese tiempo llevaban a los templos a hombres serpiente, llevaban sacrificios humanos. Y el sacerdote se enfadaba si el sacrificio no estaba vivo. Y eran hombres serpiente. Al igual que en el libro de Noé, que tiene un libro que poca gente lo sabe, las crónicas de Noé, que está enterrado. Noé está enterrado en un crepúsculo, en un sepulcro en el interior de la tierra, en unas galerías. Cuenta ese libro que Adán y Eva perdieron sus escamas cuando salieron del Edén y sintieron frío. ¿Perdieron sus escamas? Eran reptiles. No lo sé, no lo sabemos. O no pescado, sabe. No sé. No, Diego, no lo sabe. ¿Cuántos datos nos has dado en menos de 5 minutos? Ya. Yo creo que este nos tenemos que aventar otro programa. Claro. Una parte de Occidente, vámonos a hacer a encontrarle un paralelismo entre Sumeria y las civilizaciones de América. ¿Qué te parece para el próximo? Perfecto. Nos vamos con fuerza. Ya os digo que las de América están antes, ¿eh? Ajá, claro. En la Fuente Magna encontramos escritura protosumerio lineal, más antiguo que el sumerio de los Anunnaki. En la Fuente Magna, ¿no? En la Fuente Magna. ¿Qué más prueba quieres? Ya con esto, claro. Ya te cargas todas las teorías estas de es que, de Darwin y de etc, etc. Mira que me gustan a mí la historia, los Anunnaki, me encanta, ¿vale? Pero claro, han abusado tanto de esa historia que la han corrompido ya. Ya la gente no sabe qué pensar. Sí, tenemos claro. La piedra no engaña. La piedra no engaña. Claro. Pues bueno, yo creo que esto se va a quedar en continuación. Le agradezco bastante, Diego, uno de los investigadores más serios de España. Y todo esto lo vamos a compartir en México, que, pues bueno, a la gente también le interesa mucho esa parte, esa historia de Tartaria, con todos los datos también que nos aportó Diego, con los datos también que nos aportó Tommy por ahí. Les agradezco bastante su tiempo y pues estamos pendientes con otra conferencia como estas, tan interesante porque, bueno, aquí se desembaraña todo lo que es datos históricos, temática, definiciones, todo, pues bueno, todo este tipo de cosas las pueden encontrar también en el canal de Diego. Sí. Diego tiene ya una trayectoria de, ¿cuánto tiene tu canal, Diego? Como ahora sabes, 3 años. 5 años vamos a hacer. 5 años, ¿verdad? Sí. No, pues ahí van a encontrar todo ese proceso de cronología, de la historia, de la temática, hasta de ufología, ovnis, todo sí. Ha vivido este señorón que tenemos aquí en pantalla. Y pues bueno, le damos una gracia, no sé si quieras despedirte y ahora sí que compartimos algo. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre, ya la segunda vez, espero que sean más. Son temas muy extensos, ¿no? Y claro, yo no me he especializado en Tartaria, ¿no? Pero que podíamos coger información y ponerte a leer ahí lo que pone específicamente, pero yo creo que una charla es más amena.
se entiende todo mejor en una charla. Yo nunca llevo guión, yo lo tengo todo aquí en la cabeza. Claro. Y es cierto que yo a veces tengo tengo 14 carpetas en la cabeza y a veces me voy de un tema a otro, pero porque es que yo estudio las migraciones de los pueblos antes del diluvio, las civilizaciones preadámicas, y claro, mi cabeza tiende a tirar en el tiempo adelante y atrás. Estoy muy, muy acostumbrado a revisar la historia hacia adelante y hacia detrás, no solo lo que pasó en Sumeria. Por eso es muy importante. Y un dato más solo, perdón. Ahí en México tenéis los famosos libros de los gigantes. Los podéis buscar. Unos libros que son así de grandes, gigantes. Ah, sí, sí, sí. Os voy a contar algo. El diseño de un libro, la medida de un libro, está hecha dependiendo del tamaño de la cabeza. Así se diseñan los libros. Están diseñados para una distancia y un tamaño concorde a la cabeza humana. Si el libro es así, ¿cómo eran las cabezas? Wow. De los de antes. Claro, sí, a escala, ¿no? ¿Cómo? Wow, pues vaya dato que nos está dando para que ustedes también, todos los amigos que nos están viendo, pues tomen en cuenta, ¿no? Esos pequeños detalles, pues obviamente no los platica cualquiera, ¿no? Ese tipo de observaciones. Y la verdad, ahora sí que fue un honor tenerte. No sé si ahorita, Tommy, quieras tú cerrar con algún comentario. Bueno, sí, vamos a cerrar. Curiosamente, digo, o sea, si hablamos con sentido común, por muy grande que haya un tsunami, pues tal vez puede que desaparezca algunas partes de alguna cuestión geográfica que uno conoce, pero ¿cómo es posible que, como lo acaban de mencionar mis compañeros desde un principio? Bueno, esa es una de las incógnitas que les quería comentar. Con esto cierro. Yo agradezco mucho la invitación que se me hizo, y por supuesto a mí también me encanta la ciencia y como tal me aplico, ¿no? O sea, espero que les haya gustado mis comentarios. Yo me despido de los grupos de Misterios e Historia Oculta, de los misterios de los otros seres. Pues bueno, nos despedimos, amigos. Mil gracias, Diego. A vosotros. Pues estamos en contacto y adiós, Tommy. Que estén bien todos. Adiós.